Tengo miedo de luchar. Tengo miedo de que me derroten. De perder. Pero tengo más miedo de sobrevivir y quedar lisiado que de morir peleando. Oigo el viento que sopla. Oigo el miedo dentro de mí. Colonia Japonesa de Corea. Guerrero del Viento. Necesitamos jóvenes pilotos para la Fuerza Aérea. Shimonoseki Harbor, Japón. Viajaste como polizón, ¿verdad? ¿Eres coreano? ¿A que no sabes cuánto tiempo pasan en la cárcel los polizones? Me agrada que seas honesto. Mi trabajo es encontrar ratas como tú, maldito desgraciado. ¿Qué? Ahora mismo dame todo lo que tienes. Imagino que no querrás ir a la cárcel. ¿O quieres que te encierre?
Eres coreano. Espera, es esencial que un detective hable coreano. ¡Esencial! ¿Qué? ¡Le pegaste a un detective! ¡Vas a ir a la cárcel! ¡Mi nombre es Chumbae! ¡También soy coreano! ¡Es él! ¡Alto! ¡Alto ahí! Sí, ¡está huyendo por allá! ¡Ese maldito ¡Alto! Debe morir! ¡Atrápenlo ahora mismo! Maldito sea. ¿Cómo puede ser que su puño sea más veloz que su lengua? Desgraciado. Chumbae. ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡Chumbae, ven aquí! Cuando te atrape, voy a matarte. ¡Chumbae! ¡Chumbae! ¿Qué haces aquí? No me molestes. ¿Tienes algo para vender? Hoy tengo dinero. ¡Chumbae! ¡Ven aquí! ¡Chumbae! ¡Ven aquí! ¿Quién es ese? ¡Chumbae! ¿A dónde fue? Desapareció, no sé. Escuela de aviación. ¿Ahí quieres ir? ¿Y qué piensas hacer allá? Piloto. Qué ocurrente. Tú no conoces el mundo, amigo. No tiene sentido ser piloto, ni ninguna otra cosa, te lo digo en serio. Hasta es probable que mueras en la guerra. ¿Lo pensaste alguna vez? No me importa vivir o morir. Sí, claro, todos dicen lo mismo. Y dime, ¿cuándo te vas? No me voy. Escuela de aviación. Me largo. ¿Te lastimarás? Al menos no me voy a morir, amigo. ¡Ayúdame! ¡Chumbae! ¡Te mataré! ¡No me pegues! ¡No soy una bolsa de arena! ¡Alto! 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 Así ¡Alto! Fue como empecé a soñar con ser piloto. Pero cuando terminó la guerra del Pacífico, también terminó mi sueño. El fin de la guerra estaba volviendo loca a la gente. Terminó la guerra del Pacífico, 1945. ¿Quiénes son ellos?
Son coreanos que se negaron a ser pilotos kamikaze. Suéltenlos. Sí, señor. La ceremonia kamikaze es sagrada. No la mancharemos con sangre coreana. ¡Ustedes están locos! ¡Nos están usando a todos como escudos humanos! ¿Cuándo nos enseñaron a volar? ¡Son unos cabrones! ¿Quién eres tú? Eres un insolente coreano. ¿Cómo te atreves a desafiar las órdenes de su majestad? De acuerdo. Mátame. ¿Piloto? ¿Escuela de aviación? Todo eso ya no me importa. ¡Vamos, maldito! ¡Mátame! ¡Alto! No está mal para un novato. ¿Qué fueron esas patadas? Se llama Taekyon. Un arte marcial. ¿Un arte marcial coreano? Voy a proponerte algo. Si me derrotas, dejaré que tú y tus amigos sigan con vida. Pero si pierdes, te mato. Sin piedad. ¿Qué dices? Veo que aprecias tu vida. ¿Tienes miedo? Solo un coreano da la espalda en una pelea. No eres honorable. No puedes practicar artes marciales. ¡Bedal! 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 ¡Despierta! ¡Bedal! Y pasó un año. ¡Bedal! ¡Vamos, Japón, amigo! Japón se rindió incondicionalmente. ¡Despierta! Luego de la bomba atómica. ¡No te mueras! ¡Bedal! Y mi nación fue liberada. Sin embargo, luego de la guerra, el país quedó devastado.
Mi espíritu también estaba en ruinas. ¡Dame un chocolate! ¡Dame un chocolate! ¡Vete! ¡Dame un chocolate! ¡Lárgate! Damas y caballeros, esta es una máquina pachinko. Con ella ustedes también podrán ganar una fortuna. Invirtiendo un yen, pueden ganar 10 y hasta 100 yenes si tienen suerte. ¡Pachinko! Diviértanse y háganse ricos. Los invito a jugar con pachinko. ¡Pachinko! ¡Pachinko! ¡Acaba de ganar! ¡Ganó el pozo acumulado! ¡Te felicito! ¡Acabas de ganar todo! ¡Este hombre puso 5 yenes y ganó 50! ¡Vengan! ¡Vengan todos a jugar! ¡Pachinko! ¡Pachinko! ¡Con 5 ganan 50! ¡Vengan a jugar! ¡Pachinko! 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 ¡Vengan a jugar con Pachinko! ¡Pachinko! 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 ¡Diviértanse y ganen una fortuna con Pachinko! ¡Pachinko es lo mejor! ¡Muévanse! ¡Sal de mi camino! Hola, señor. ¿Cómo está hoy? Yo justamente iba a pagarle el alquiler. ¿Querían que les entregara el dinero al instante? Pues aquí se los doy. Vaya, hace 4 días que trabajas aquí sin permiso. Y resulta que ahora ibas a pagar el alquiler. Un momento. Esa máquina, pachinko, o como se llame, parece interesante. ¡Dámela ya! No, la máquina no. ¡Mi pachinko no! El tipo es coreano. ¡Mátenlo! ¡Todo maldito! ¡Chumbae! ¡Míralo ahora! ¡Te voy a matar! Eso parece orina. ¡El moja pantalones de Ikebukuro! ¡El moja pantalones de Ikebukuro! ¡El moja pantalones de Ikebukuro! Tú vas a pagar con tu vida. Vas a comer lo que escupiste. Luego tú te arrastrarás entre mis piernas.
diciendo: soy el maldito monja pantalones de Ikebukuro. Si tú no lo haces, Medal, no lo hagas. ¡Ah! No lo hagas. No lo hagas. ¡Cállate! ¿Quieres morir? Badal. Soy el Moja Pantalones. ¡Más alto, maldito coreano! Yo. Choi. ¡Badal! Soy el Moja Pantalones. Lo que hiciste estuvo muy mal. Vaya, vaya. Miren quién está aquí. ¿Sigues con esa costumbre de meterte en lo que no te importa? ¿Quieres perder la otra mano también? Enséñame a pelear como tú. ¡Ha!
Aquí está. Tomen un poco de sopa. ¡Ah! ¡Gracias, Kimchi! ¡Hace tanto que no comía! Dime, Bumsu, ¿conoces esos yakuzas? No puedes evitar enfrentarte a ellos. Si eres el dueño del circo, para protegerte y proteger a los demás. ¿Eso es para racionar? Son como dinero en efectivo. ¿Por qué no las usas? Planeamos construir una escuela para los niños coreanos. No deben olvidar su idioma, aunque no estén en Corea. Ah, entiendo. Vedal, ¿cómo están tus padres? Bien. Enséñame a pelear como tú. Bunsu no es fácil de convencer. Vedal tendrá que ser paciente. ¡Cállate ahora, imbécil! ¡Cállate! Vedal. ¡Bumsu! Vedal, si cierras el puño, no podrás tomar nada. Ni amigos, ni tierra, ni el cielo. Pero si abres el puño, podrás tomar el mundo entero. Artes marciales para protegerte. Bumsu, ¿por qué me dices eso? ¿Me entiendes? ¡Atrápenlo! ¡Que no se escape! ¡Vamos, atrápelo! Maestro, usa tus habilidades para protegerte y proteger a los demás. Vive con justicia y protege todo lo que tú ames. ¿Qué hace? Dijo que nunca enseñaría artes marciales porque son letales como el veneno. Parece que ahora todo cambió. Idiota. ¿Cómo? ¿Eres tan grosero con las mujeres, desgraciado? Libro de Miyamoto Musashi. La justicia sin poder está vacía, pero el poder sin justicia solo genera violencia. Un guerrero siempre mantiene su espada afilada, pero nunca la empuña sin motivo. El mejor guerrero del mundo, Miyamoto Musashi.
será un buen maestro para ti. ¡Pachinko! Asociación Japonesa de Karate. ¡Pachinko! ¡Pachinko! Perdona. ¡Qué idiotas son! ¡Vete de aquí! ¡Desgraciado! Ajen, tú tuviste la culpa. No debes ser descortés. Discúlpate con ellos. Sí. Lo siento. El moja pantalones de Ikebukuro. Así te llaman todos ahora, ¿cierto? ¿Para eso suplicaste por tu vida? ¿Para vivir de ese modo? No tienes vergüenza. Lo que distingue a Miyamoto Musashi de los demás guerreros es que él soñaba con ser el mejor guerrero del mundo. El mejor. El más fuerte. Ese también debería ser tu sueño. Ser fuerte como tu nombre, Vedal. Aunque practiques 1,000 días, seguirás siendo un principiante. Pero si practicas 10,000 días, puedes convertirte en un maestro. Esa es Kyokushin, la verdad suprema. El espíritu de Kyokushin es entregarse por completo hasta el final. Hoy a un camino sin destino. Necesito una mujer para amar y cuidar. ¡Ayúdame, por favor! Olvídalo. No vimos nada. ¡Basta! ¡Oficial! Ven aquí, oficial, nena. ¡Por favor, ven! ¡Ayúdenme! No te metas en lo que no te importa. ¡Oficial! Oye. Esos bastardos son peor que la policía y que los yakuzas. Vámonos ahora mismo. Anda, vamos. Basta. Por favor, una mujer, ayúdenme. Para amar. Por favor, ayúdenme. Que alguien me ayude. ¡Socorro! Si los japoneses no se encargan de proteger a sus chicas, es asunto ayúdenme, suyo. ¿Por qué diablos por se favor. Mete? Es un por idiota. Favor. No hablan coreano, ¿verdad? ¿Y el dialecto gyosang? Tampoco. ¡Qué pena, muchachos! ¿Qué dijiste? Mátalo, James. Mátalo. ¡Se acabó! Es
¿Estás bien, James? Ahora sí te mataré. Te queda poco tiempo, voy a matarte. Levántalo. Tienes mucha suerte. Tienes suerte de que haya venido la policía. Vedal. ¿Qué pasa? ¿Estás mal? Chumbay. Vedal. Se llama Vedal. Dime una cosa, idiota. ¿Estás loco? Tú no conoces a esos tipos. Eres el más tonto de la Tierra. ¿Por qué sonríes? ¿Te enamoraste? ¿Acaso te flechó el corazón, ah? ¿Qué? Será mejor que te enseñe algo bueno. Puedes matar 2 pájaros de un tiro, porque esa chica... Bueno, si no quieres escuchar... Habla. Cuéntame. Está haciendo frío. Disculpa, ¿qué estás esperando? Vamos, ponte a trabajar o viniste de paseo. ¿Qué pasa? ¿Tienes vergüenza? Pero eres apuesto, no te preocupes, ponte este sombrero. De esta forma nadie te va a reconocer, te lo prometo. Chumbay. ¿Qué? ¿A eso te referías con algo bueno? ¿Por qué? ¿No te gusta? No sé qué rayos hago aquí. Creo que estás loco. Yoko, estás enamorada de él, ¿no? ¡Setsu! ¡Yoko! ¿Oíste hablar del tigre valiente? ¿El tigre valiente? ¿Te estás refiriendo al héroe mitológico? Mm. El héroe actual. ¡Ah! ¿El que defiende a las chicas de los soldados norteamericanos? Escuché que todos hablan de él. Y creo que es solo un cuento. Estoy segura de que era el tigre valiente. No creo. Sí, no. ¿Por qué ese hombre arriesgó su vida para salvarme? No logro entenderlo. ¿Por qué habrá arriesgado su vida por mí? Entonces, ¿de verdad tú crees que el hombre que te salvó la vida es el tigre valiente, un héroe? Un héroe que protege a las chicas de este vecindario. We'll be right back.
Buscado. Un mensaje para ti. ¿A dónde vas? Una chaqueta cara, ¿eh? Ven, ven, déjame verte. ¡Oye! ¡Oye, tú! ¡Alto! ¡Hey! ¡Hey! ¡Atrápenlo! ¡Rápido! No te muevas. Te persiguen. ¿No es verdad? Tranquilo. No le diré nada a la policía. Vedal, el otro día me salvaste. Fuiste tú, ¿verdad? El tigre valiente. Bueno, yo... Esta cicatriz se ve muy mal. Debió haberte dolido mucho. ¿Acaso fue por lo que pasó el otro día? Gracias, señorita Yoko. Gracias por ayudarme. Dime, ¿cómo es que sabes mi nombre, Vedal? Yo podría preguntarte lo mismo. Debes tener más o menos mi edad, Vedal. Seamos amigos. ¿Quieres ser mi amigo? ¿Amigos? Por favor, sube. Gracias. Gracias.
¿Nos vamos? Gracias por el pan. Yoko. Yoko, espera. Toma esto. Gracias, Bedal. Te daré un poco de fideo si quieres. ¡Bedal, más despacio! ¡Hey! Sígueme. Hace tiempo que no nos veíamos, Tigre Valiente. No entiendo. ¿No sabes lo que le hicimos a las coreanas? ¿Por qué ayudas a las japonesas? Es algo que quiero que me expliques. ¿Me has hecho venir solo para esto? Practico karate desde que tenía tan solo 5 años. Y nunca nadie me había vencido en una pelea. Tú fuiste el primero. En ese sentido, reconozco tu espíritu de lucha. Pero nada más. No vuelvas a hablar de Tigre Valiente. Tampoco finjas tener el espíritu de un noble samurái. La próxima vez que te vea, serás hombre muerto. Quiero que lo comprendas. Es mi última palabra. Están todos invitados a divertirse con Pachincro. ¡Pachincro! Vete de aquí, niño, ¿sí? Vete. ¡Apártense! ¡A un lado! ¡Mi máquina no! Busquen las tarjetas de racionamiento. Busquen en todas partes. Pachincro. Pachincro. Tengo hambre. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás tan contento? ¡Ah! Hace un rato vinieron los yakuzas. Por poco me muero del miedo. Pero pasaron de largo. Parece que iban a otra parte. Ni los miré a los ojos. ¿A dónde? Para ese lado, allá cerca de las vías del tren. No lo sé. ¿Dónde están? ¡Entreguen las tarjetas de racionamiento! ¡Vengan por aquí! ¡Vengan! Quiero saber una cosa, desgraciado. ¿Tan importantes son las tarjetas de racionamiento?
La justicia sin poder está vacía, pero el poder sin justicia solo causa violencia. Sé fuerte para proteger a los demás. Vedal. Yoko. No quiero ser un inservible que desperdicia toda su vida. Quiero ser valioso. Vedal. Cuídate. Thank you.
Niyo-dojo. Soy Joe Baidal. He venido desde muy lejos para aprender karate. Soy el maestro Satari. Me han contado que Niyo Dojo es un buen lugar para aprender con una larga tradición. También posee los mejores luchadores. El reglamento no permite luchar con gente de afuera. ¿Qué pasa si te lastimo en la lucha? ¿Qué ocurriría? El que luche conmigo no me lastimará, siempre y cuando use la protección adecuada. Yo he pedido esta pelea y no me importa morir. ¿Cómo te atreves? El mojapantalones de Ikebukuro pretende ser un gran guerrero. Maestro, vamos a darle una lección. Lucharé con ustedes con honor. Hey!
Joy Vidal vence a 10 hombres niño. Explotó una bomba. Llega un verdadero luchador. ¿Cómo se atreve este coreano novato? Pretendiendo ser un gran guerrero como Miyamoto Musashi. La policía elige karatecas para su entrenamiento. El maestro karateka Kato funda un sindicato de artes marciales japonesas. Es sorprendente. Es el Majimoto Masashi de los karatecas. Es veloz como el viento. Desafió a todos los que practican artes marciales japonesas. ¿A quién se le ocurre algo así? Dicen que dijo que el karate japonés es un baile. ¿Y mi karate qué es? Es un baile de disfraces. ¿Un baile de disfraces también es un baile, tonto? Su nombre es Oyama Matsutatsu. En realidad es mi sobrino. Todos los famosos son sobrinos tuyos. ¡No mientas! ¡Aquí viene! ¡Un momento! Señor Oyama, díganos algo. ¿Está en la cima del castillo? ¿Qué pasa? Queremos escuchar. Señor Oyama, díganos algo, por favor. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué no salen? ¡Oh, por Dios! ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Es él! ¡Allí están! ¡Oyama ganó! ¡Oyama ganó otra vez!
Señor Oyama, señor. Díganos algo, señor Oyama. Oiga, usted le recuerda a la gente al famoso guerrero, sí. Miyamoto Musashi. ¿A dónde va ahora? ¿Con quién luchará? ¿Puede contestarnos, por favor? ¿Con quién luchará? Donde haya un hombre fuerte, allí iré. ¿Quién sigue ahora? ¿Quién sigue ahora? ¿Quién sigue ahora? Una pregunta más. ¿Vedal? Eres Vedal, ¿no? ¿Te duele? No. ¿Seguro? ¿Seguro que no te duele? Seguro que no. Sé que te duele. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te lastimas? En realidad, yo no me lastimo. Me duele. Solo a veces. ¿Volverás a irte? Thank you.
Un hombre legendario, Oyama, sepa todo sobre él. La bestia llega al fin de su camino. Ya no quedan expertos en artes marciales. Él es el mejor. ¡Es un héroe! ¡Es una estrella! ¡La gente ya empieza a imitarlo! ¡Yo lo he visto! ¡Un joven Están de uniforme gastado! ¡Están todos invitados a divertirse con Pachinko! ¡Pachinko! ¡Un gran guerrero! ¡Es la historia de Oyama! ¡Nadie puede vencerlo! ¡Alguien sí puede vencerlo! ¿Quién? ¿Alguien? ¡Dime quién! ¡Todavía no lo sé! ¡Pachinko! Tú dime quién. El único artista contemporáneo de las artes marciales japonesas. Aquel que nunca deberíamos olvidar y de quien generaciones de niños aprenderán en el futuro. ¡Ah, claro! Kato, cinturón negro, séptimo dan. Sí. Claro que sí. Kato es séptimo dan. Aún nos queda Kato. Él honra las artes marciales japonesas. Kendo, karate y ahora judo. Únase al sindicato de artes marciales. Kato, presidente de artes marciales, ofrece conferencia de prensa. ¡Presidente Kato! ¡Presidente Kato! ¡Presidente! ¡Aquí, presidente Kato! ¡Aquí, presidente! Presidente Kato, ¿qué opina al respecto de lo que ha hecho últimamente Oyama? ¿Qué opina de que haya vencido a todas las escuelas de artes marciales de todo el país? La gente dice que discrimina a Oyama porque es coreano. ¿Qué opina usted al respecto? Las artes marciales implican cortesía, lealtad y honor. Esa es su filosofía. Se rigen por estos principios. Ese coreano deshonró las artes marciales japonesas, fingiendo ser Muyashi. El karate de Oyama no tiene nada de esto. No es un arte marcial. Ya deberíamos haberlo matado. Presidente, díganos, ¿en qué consiste su karate? No es karate verdadero. Él solamente pelea. Oyama es un matón cualquiera. Cuando llegue su hora, se dará cuenta de que no vale nada. ¡Míralos! Oyama, ¿me da un autógrafo? Señor Oyama, ¿me da un autógrafo, por favor? ¿Podría aquí, firme aquí. Oyama. Pónganse en la fila. Vedal. Un autógrafo, por favor. Oyama. Un autógrafo. Oyama, por favor. ¿A dónde vas? Oyama, ¿me firmas? Oyama, firme aquí, por favor. Oyama. Oyama, quiero un autógrafo. ¿Qué te pasa? Vedal, tuviste mucha suerte. Sí, esta vez te arriesgaste demasiado. ¡Fue mucho! Solo déjalo descansar. ¿Le viste la cara? Supongo que ahora que te apuñalaron en la calle, sí que te hiciste famoso. ¿Qué te parece si empezamos a hacer negocios juntos? Prepararé un dojo para ti. Te lo prometo. Repartiremos todo. 8 para mí y 2 para ti.
Es un buen trato, ¿sí? ¡Chumbae! ¿Qué? ¿Qué es lo que te pasa? Vete, por favor. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Acaso siempre se comporta así? ¿Yoko? Estoy bien. Es lo mejor para ti. Déjalo antes de que sea demasiado tarde. Él es mi invitado. Tengo que tratarlo bien. Déjalo antes de que sea demasiado tarde. Es lo mejor para ti y también para él. Recuerda que una geisha es una flor que solo florece para su patrón. Esta noche un hombre en el callejón me dio esto para que te lo entregara a ti. Desafío, Jaurida Ryoma. ¡Sorpresa! ¿No puedes dormir? ¿Alguna vez pensaste en la muerte? Creo que no. Yo tengo miedo. Cuando me baño antes de cada pelea, siempre pienso que, aunque muera luchando, no debo estar sucio. No quiero que nadie mire mi ropa sucia, aunque me hiera en la pelea. Entonces, me lavo una y otra vez. Creía que no era malo morir luchando, pero ahora me da miedo la muerte. Quedar inválido. O no volver a sentirte junto a mí nunca más. Mensaje para ti. Lo siento. Tengo que irme ahora.
Lo siento. No te vayas. ¿Qué harías si hubiera una persona que detesta tanto que te lastimen como su propia muerte? Yo era la que estaba asustada. Creí que ibas a morir. Tenía mucho miedo. Eres coreano y eres luchador. Ambas cosas son muy difíciles para mí. Sin embargo, intenté dejar de ser geisha. Solo quiero que te quedes conmigo y que tengas buena salud. Que no te lastimen ni te hieran como ahora. Prométemelo. Prométemelo. Prométeme que no lucharás. Por favor. Espera un momento. Ya vuelvo. Señor Oyama, tiene una llamada. ¿Quién habla? Chumba, ¿dónde estás? Vedal, nos vemos pronto.
Chumbai. Chumbai. Santuario Jauregui. Dice que la próxima es Yoko. ¿Esa es la voluntad de Kato? Es mi voluntad. Estación de policía de Mejiro. Señorita Yoko, él no quiere verla. Entonces dígale que lo voy a estar esperando.
Sabía que había algunos ancianos locos en la asociación. Pero no esperaba que Ryoma empuñara su espada ante el mojapantalones. Si de veras quieres dominar todas las artes marciales de Japón, ¿no crees que deberías enfrentarte a mí? ¿Qué dices? ¡Nunca más lucharé! No exageres. Rompí la promesa que hice a Yoko. Yo hasta maté a un hombre por miedo. Ese es tu punto débil. Escúchame bien. La verdad suprema de las artes marciales es la victoria. Ven y lucha conmigo. Pruébate a ti mismo que eres un luchador de verdad. Si tu deber es probarte a ti mismo, el mío es proteger las artes marciales japonesas. Te estaré esperando. Afuera. ¿No lo sabes? Te liberaron. Eres inocente. Defensa propia. Por supuesto que debemos vengar a Ryoma. Y a los maestros de las otras escuelas. Debemos probar que Vedal no es el mejor. Que es una basura. Voy a ejecutarlo en público. Es una lucha a muerte. ¡Mamá! ¿Puedo ayudarlo? No me reconoces, soy Oyama. ¿Ya me olvidaste? Thank you.
Por favor, toma este uniforme. Yo no volveré a luchar. Dame una azada y una pala. Y ayudaré en todo lo que pueda. ¡Lárgate! ¡No queremos volver a verte! ¿Ahora quieres luchar conmigo? ¿Qué vas a hacer? No tienes padre, tonto. ¿Acaso nunca estuviste en la cima de la montaña, pequeño idiota? Parece que no puede llegar solo. ¡Di algo, maldito bastardo! ¡El bastardo que no tiene padre! Pobre idiota, es un miserable. Tendrás tu merecido. La próxima vez morirás. ¿Qué haces? Vedal, ¿a dónde vamos? Thank you.
¡Oye! ¡Vedal! ¿Él es el hijo de Ryoma? Oyama deshonra a la esposa de Ryoma. Dicen cosas sobre ti, porque tú precisamente no hablas. Ya no lucho. Entonces, ¿por qué te la pasas huyendo? ¿Por qué lo haces? ¿De veras no sabes qué tienes que hacer? ¡Sé franco! ¿De verdad no lo sabes? Yo he leído los periódicos. Lo siento. No. Está bien. Los periódicos no dicen toda la verdad. Con el tiempo la gente verá la verdad. Sin embargo, espero que hagas algo por mi hijo Tomoya. ¿Qué dices? Sé un hombre fuerte por Tomoya. Sé el hombre más fuerte del Japón. Así él podrá crecer y convertirse en un buen hombre. Sin su padre. Él ya ha sufrido demasiado. Tú nunca lo has ayudado. No entiendo. Ve allá. Debes luchar con ellos. Vénselos. Vénselos, por favor. Hazlo por mi hijo. Será mejor que te vayas antes de que despierte.
¡Alto! Eres bastante bueno. Pero el problema es que sueñas demasiado, novato. Solo eres una montaña que tengo que escalar. Tengo solo un interrogante. ¿Dónde voy a dejar tu cuerpo cuando mueras? Aquí, bajo el cielo. Tengo miedo de luchar. Tengo miedo de que me derroten. De perder. Pero tengo más miedo de sobrevivir y quedar lisiado que de morir peleando. Sin embargo, siempre trato de encontrar a un nuevo adversario. Oyama derrotó a cientos de expertos en artes marciales de todo el mundo. Hay muchas leyendas sobre su fuerza, como que podía romper los cuernos a un toro solo con sus manos. Choi Bedal fue elegido como el mejor héroe. En 1964 fundó el Kyokushin Karate, que cuenta con más de 20 millones de estudiantes en 140 países. En abril de 1994 murió en Japón añorando su tierra natal. Esta película está dedicada a su memoria.